Club Deportivo San Bernardo y Club Deportivo Guadiaro dejan para sus encuentros de vuelta la posibilidad de sellar el pase a la siguiente ronda de la Copa Provincial de Primera Andaluza Senior de Fútbol. El sábado por la tarde noche, el Club Deportivo San Bernardo de Manolo Pérez Jiménez que realizó un buen encuentro sobre todo en la segunda mitad terminaron cediendo en casa ante un buen trebujena club de fútbol que remontó un 2 a 0 para concluir la contienda con resultado de 2-3 a favor del conjunto entrenado por Jero Osorio. Por otro lado gran partido el que ofrecieron Club Deportivo Guadiaro y Unión Deportiva Roteña en el municipal de la Unión en la tarde noche de este domingo el equipo visitante fue el primero en adelantarse en el marcador a los cinco minutos de partido no obstante los de David Guti siguieron luchando al objeto de empatar un choque muy dinámico por parte de ambas escuadras en el minuto 30 de la primera mitad. Cristian Núñez marcaba a uno el empate tras el descanso. A los cinco minutos de juego, la roteña volvía a ponerse por delante con un golazo de Segarra. Con resultado a favor para el conjunto de Simón Carro, finalizó un intenso partidazo de fútbol bien disfrutado por ambas aficiones. Ahora tanto Club Deportivo San Bernardo como Club Deportivo Guadiaros se preparan para afrontar el segundo asalto de Copa en los encuentros de vuelta previstos para los días 11 y 12 de septiembre.